Según un análisis del BID sobre la pobreza en Nicaragua, revela que ha incrementado. Para el analista Marvin Gómez, afirma que es un informe bastante técnico, que los niveles de pobreza se ven a diario en la calle. La forma de resolver la crisis tiene que ser una respuesta política. Yo diría que lo vemos en la calle. Lo vemos a diario en el alza de los precios, en el alza del combustible, la carestía de la vida, el desempleo. La forma de resolver esta crisis tiene que ser una respuesta política. Nicaragua sufrió una crisis en abril de hace 3 años prácticamente, que eso disparó los números de pobreza en Nicaragua. Tenemos que ver que la situación laboral del país ha tenido un retroceso. Gómez afirma que la alternativa que tiene que haber es un cambio de educación. Bueno, primero es tocarnos el corazón de ver de que hay nicaragüenses que ya no tienen los 3 platos al día. Y si nos vamos a las regiones de la costa caribe, en la costa caribe después del paso de los huracanes, vamos a ver que la gente está prácticamente en un estado de hambre, casi a niveles de lugares como el África. Y es una realidad que estamos viviendo. Si no hacemos un cambio cultural, un cambio en la educación, un cambio en la visión ahorita, en la crisis política que estamos atravesando, este país... Según el informe, la crisis sociopolítica en el 2018 habría llevado a la tasa de pobreza aumentar hasta en un 3.7 y 4.2 en el 2019. Noticias 12, Darlene Téllez.